Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer un calendario de Adviento para celebrar la Navidad y la anticipación a esas fechas. Voy a utilizar esta colección de papel manía que tiene 250 millones de años y es en tonos rosa, verde, algo de marrón y blanco. Entonces, también me he preparado, aparte de estos papeles que tengo pues como 45 hojitas, tengo cartulina verde de 270 gramos, demasiado gruesa pero no tengo más finita, y fucsia, que hace totalmente conjunto con ella, y además tengo cartulina blanca. La opción es que, como no tenéis estos papeles porque es imposible, o a lo mejor sí, podéis utilizar cualquier colección, incluso solamente con cartulinas, y luego trocaremos algunas cositas para decorar y por supuesto nuestros numeritos, que lo vamos a hacer en cartulina dorada. La idea que llevo para hacer el proyecto es, ya he hecho aquí mis pruebas, con una hojita, yo tengo, pues me ciño a esta medida que son 15 centímetros. Me queda un poquito escaso porque al tener tres niños quiero meter tres chuches por bolsita. Vamos a hacer bolsitas. Y para la medida de la bolsita quiero utilizar trocitos de cartón, he estado midiendo con gomas, con el mando de la tele, con muchas cosas, para darle una medida que me permita hacer fácilmente la bolsita con un molde, por así decir, colocándolo así y envolver, pegar, doblar y pegar a nuestro árbol. La base será un árbol. Vale, pues voy a preparar esto, que será un taquito con la medida exacta que yo necesito para hacérmelo muy fácil, ya que son 25 bolsitas o 24, si os gusta hasta el número 24. Y además lo quiero hacer de forma que no tenga que hacer uno cada año. Va a ser un poquito definitivo. Voy a hacer las cositas un poco bien. Nuestra pieza para hacer las bolsas, nuestro molde, yo he estado probando con cartones, como os decía, con gomas para darme una altura. Pues ya he concluido que tienen que tener una medida, lo que es la base, de 5 centímetros y medio por 2 centímetros. Así que voy a cortar distintos trocitos de cartón y los voy a pegar entre sí para tener ese molde hasta 2 centímetros. Yo aquí tengo un montón de cartoncitos, desecharé, así aprovechamos. Y voy mirando con mi regla que me llegue a los 2 centímetros. Con esa altura aún me faltarían dos cartones, o tres cartones. Pues nada, 1, 2 y 3. Me he traído aquí la caja de los retales de cartón para poder hacer esta cosita. Aquí tendría ya mis 2 centímetros, aquí me pasa un poquito. Pues tendría que quitar uno. Entonces necesitaremos exactamente. Pues necesitaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. Claro, si es cartón de 2 milímetros, pues 10 cartones. En fin. Vale. Y el ancho hemos dicho 5 y medio. Si no queréis hacer esto, podéis marcar en cada uno de los papeles, pero creo que va a ser muchísimo más sencillo así. También podéis, si no vais a utilizar papel decorado y queréis usar cartulina, podéis cortar vuestras cartulinas, por ejemplo, a 15 centímetros o a 16 o a 17, el tamaño que queráis darle a vuestras bolsitas. Y para ayudarnos a extraer el taco una vez hecho el paquetito, vamos a usar una cinta. Yo la voy a pegar aquí para que me deje estirar.
Pues ahora cogemos nuestro papel, nos situamos en la tabla de corte o hacemos una marca a 1,5 más o menos, para que nos quede rectito, y en nuestro taco, con la cuerdecita hacia la parte superior, la colocamos en esa línea, que puede ser imaginaria o no, aproximadamente en el medio. Y ahora cruzamos los papeles marcando bien para poder cerrar nuestro paquetito. Con un hilito de pegamento que vamos a extender muy bien. También podemos utilizar celo o washi tape, por ejemplo. Cruzamos nuestra línea y lo dejamos secar. Tiene que estar recto. Que no me está quedando recto, no sé por qué. A ver. Recto. Vale. Y ahora ya lo dejamos secar un poquito. Y por el lado que hemos dejado de 1,5 centímetros, plegamos desde nuestra costurilla de los dos papeles, como si estuviéramos envolviendo un regalo rectangular, de los que nunca salen, siempre salen con formas extrañas. Doblamos hacia aquí, marcando bien las líneas para que nos quede bien bonito. Y en el final ponemos un hilito de pegamento. Bueno, yo le llamo hilitos, pero no son hilitos. Una buena cantidad de pegamento sin que se nos pegue al taco. Y cerramos nuestro paquete. Marcamos bien. Y cuando ya esté pegado, nos ayudaremos de nuestra cuerda para estirar del taco. Y quedarnos solo con la bolsita. Para que ya le podemos dar la forma final. Y ahora ya tenemos nuestra bolsa. Marcamos bien las líneas. También podéis medir, pero es mucho trabajo para las bolsitas. Son 25 bolsas. Entonces, intentamos hacerlo de forma muy fácil. Y ahora ya tenemos nuestra bolsita rectangular. Hacemos hacia afuera y marcamos esa línea. Y luego la hacemos hacia adentro. Así. Metiendo el dedo, le damos forma a nuestra bolsita. En mi caso son 3 chuches las que quiero poner. Por eso he hecho esta bolsita un poquito más grande. Pero también depende de los detallitos que vayáis a meter dentro. Que no tienen por qué ser todo chuches, también pueden ser regalitos. A mis hijos les voy a poner, no sé, lacasitos, caramelos, alguna pegatina, alguna bolita, alguna cosa que les haga gracia. Ya tengo la forma de la bolsa. Y ahora tengo que hacer pues hasta 25 o 24, depende de cómo os guste, para tener nuestras bolsitas para los detalles.
Tengo aquí unos cuantos cartones, seguimos reciclando trocitos, y voy a pegarlos de forma que consiga una superficie para dibujar mi árbol y luego recortarlo. No quiero que sea demasiado grande, quiero que las bolsitas abulten. Entonces, pondré algunos trozos así y otros los pondré al contrario. Y así conseguiré una superficie bastante gruesa, de 4 centímetros, de 4 milímetros, para hacer el árbol. Vamos a acomodando los trocitos y así aprovechamos muy bien todos los cartones. Lo pegaré y luego dibujaré una forma a mano alzada, o podéis sacar una plantilla de internet y luego lo recortaré con paciencia con el cúter.
Ahora que ya tenemos nuestro árbol gigante, toca forrarlo. Lo podemos hacer con blanco, que quedaría muy bien por el contraste con nuestras bolsitas. Pero yo tengo esta cartulina de un precioso rosa fucsia, que os enseñaba al principio, y es lo que voy a utilizar para forrar el árbol por delante y por detrás. Lo chulo sería hacerlo cortando, o sea, pegándolo primero, cortando a 1,5 centímetros más o menos alrededor, pegarle cortecitos para las curvas, hacerlo forrado. Bueno, hay muchas maneras de hacer esto también. Podemos, por ejemplo, forrarlo con un trocito de... O sea, con un trocito no, con un buen... Con mucha cinta, por ejemplo, con cinta estrechita y pegándola aquí por todos los cantos para que quede muy rematadito. No sé cómo lo voy a hacer aún. Mi intención, ya os digo, es... Porque si no, los picos serían muy difíciles de hacer. Entonces, quiero que sea algo rapidito y sencillo para todo el mundo. Así que lo que haré será pintar esto de alguna manera... Y seguramente con negro. Si lo pinto, lo pinto con negro. Bueno, con blanco. En fin, al gusto. Y luego cuando ya esté seco, forramos por los dos lados con la cartulina. Es lo que voy a hacer. Tenemos nuestro árbol ya forrado, con los cantos pintados, y vamos a colocar ahora las bolsitas. Entonces, lo que yo he pensado, se puede hacer de varias maneras. Una forma, por ejemplo, sería con imanes, para que serían 50 imanes, por lo menos, demasiado. O podría ser con velcro. Yo quiero hacerlo con lacitos. Hacer agujeros con la Big Bite, que ya probé en su momento que troquela perfectamente dos cartones de 2 milímetros, o sea, 4 milímetros o un poquito más,
O sea que en teoría debería poder hacerlo bien. Son muchos sobres y aunque el árbol es grande no lo es tanto, así que tengo que cogerme todos los sobres para ir combinando los colores y ver cómo los puedo colocar para no perder la forma del árbol, que se vea todo bien. Y lo que le haré es ahora mismo no los tengo para rellenar. Entonces, los voy a ir cerrándolos tal cual un pliegue solamente, y en este pliegue es donde yo tendré que hacer el agujero. Lo ideal sería hacer el agujero al mismo tiempo que el de la cartulina, o sea, el cartón, y esto igual para que me queden en el mismo sitio. Yo voy a ver si se puede, y si no, muy sencillo, con un punzón que está en alguna parte de la mesa. Podríamos hacer perfectamente el agujero, lo que queda mucho más fácil con la Cropadail. Voy a colocarme los sobres, hacer los agujeros e ir pasándole una cinta. Tengo cinta blanca a mano para hacer un lacito. Si meto algún poquito de dorado será en los números. Esto es un calendario, hay que poner números. Este es el tamaño del lazo más o menos que quiero hacer. Entonces aproximadamente necesitaré como unos... con 20 centímetros debería tener suficiente. Y lo ideal sería ir quemando las puntas para que no se deshilache. Esta es la idea.
ya tenemos nuestro arbolito lleno de sus sobres, sus bolsitas. Y lo que toca ahora es poner los números del 1 al 24 con distintas tipografías. Lo voy a hacer casi seguro en dorado. Voy a sacar distintos troqueles. He sacado la Side Kick para hacerlo más rapidito. Y después haremos un floripondio aquí arriba para adornar con los agujeros para colgar, porque este va a ir colgado. Y habremos terminado. Utilizaré pegamento tacky también para pegar todos los números a las bolsitas. La cartulina dorada que voy a utilizar es esta. Ya os la he enseñado muchas veces en el canal, que sale súper bien de precio. Os dejaré el link de Amazon. Y voy a aprovechar todos los trocitos que yo me guardo todo. O sea, cuando digo todo es todo, porque de aquí me salen números. Entonces yo no tiro estas cosas. Vosotras y vosotras seguro que tampoco. Pues nada, vamos a empezar a elegir tipografías para hacer números de distintos tamaños y tal. Hacerlo así un poco divertido. Y empezamos a pegar con el tacky nuestros troquelados a las bolsitas. Una vez tenemos todos los números puestos, queda súper chulo, combinando los distintos tipos de letras que podáis tener, o con pegatinas de esas que se compran ya con los números en dorado o en plateado, hacerlos a mano también, con algún rotulador con glitter o con permanente de esos de colores, a juego con vuestros papeles. Voy a intentar decorar un poquito más esta parte de arriba. Quiero poner aquí... Yo tengo una flor de Pascua de Big Z, me toca sacar la troqueladora, la Big Sugar normal, y voy a poner aquí una grande, le pondré una flor y en el centro un encuadernador de color rosa. También podríamos poner, por ejemplo, en mi caso solamente tengo dos sobres, bueno, tres sobres, que son lisos, que son de cartulina, pero podríamos ponerle, por ejemplo, estrellitas de Navidad troqueladas, alguna palabrita tipo Feliz Navidad. Eso ya va al gusto.